Many times I tried to tell you, many times you cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Aplicando el producto, chicas, y lo que ando haciendo nomás es difuminar. Entonces, a la hora de aplicar la otra sombra, ya uso esta. Ahora, para que se mire un color más intenso, chicas, vamos a usar un color más intenso, y para eso voy a usar este color que está aquí, como pueden ver, este, y si ven es un poco más rojo, entonces vamos a darle solamente en las orillitas, ya que difuminamos muy bien. Aquí, como ven, vamos a jalar todo para acá. Ok, ahora vamos con un color marrón. Para darle una intensidad más fuerte, algo más intenso. Y para eso voy a usar este de aquí. Entonces, solamente va a ser muy leve, chicas. Para que eso nos ayude, chicas, a que no se quede plasma de producto y se mire feo. Hay que difuminar muy bien, chicas, en esta área. Y como les he dicho, movimientos circulares. Ya que está aquí, chicas, ahora vamos a agarrar otro color. Un color fucsia. Va a ser solamente un pedacito, eso va a ser de este lado. No lo acerquen tanto a la demás. Además va a ser muy leve. Y para eso
vamos a aplicar solamente en la orilla de nuestro lagrimal y va a ser un color más bajito. Para eso voy a usar la paleta de Sephora, que tiene los tonos, y voy a usar el Daisy, color Daisy, que es como más que nada un color más amarillento. Y lo vamos a aplicar en este lado de aquí, por ejemplo, aquí, chicas, si les hizo falta el color fuchsia, les falta, nomás apliquen un poquito más. Puede pasar, chicas, de que a veces no pigmenta muy bien o no está en las áreas y, por ejemplo, no sale todavía después. Van a ver. Bueno, ya que está eso, ahora vamos con el delineado y las porque de verdad es muy fácil, se me hace más práctico para mí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la línea, ya saben, hacemos de aquí, marcamos la línea y ya nomás la dejamos jalándola para adentro. Como pueden ver, aquí. Para eso tengo varios colores y, por ejemplo, tengo este que es como color dorado, pero un dorado fuerte. Tengo un rosado, tengo este y tengo miren qué bonitas quedaron las pestañas de Forever Sexy. Pues este, no sé, tengo estos colores, chicas, no sé cuál, de verdad, todos están hermosos. Plateado. Yo creo que le quedaría muy bien. Me voy con el gold. Realmente creo que voy a ocupar, voy a usar este para que se mire más intenso. Y solamente voy a hacer una línea, y como pueden ver, una línea empezando del lagrimal hasta donde está el pink, el color fuchsia. Y para eso voy a lo voy a dejar que se seque un poco. Vamos a aplicarlo en el otro lado. Para eso, estoy aplicando la base y para eso estoy usando MAC Cosmetics, que es la NC35. Voy a aplicar bastante producto. Ahora para eso vamos a difuminar muy muy bien en toda nuestra área, en nuestra cara. Pero para eso, ya tengo la brocha. Muy bien.
down, 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 down on me.